Va a comenzar el fútbol, recuerden, Juventud Unida lidera esta serie. Martín, 24 puntos, Cruz Real 23, San Rafael 18, Huincan 16. Comenzó el fútbol, movió Juventud, balón largo de pose, ya controla Luis Pastorín. Va a sacar Pastorino en el fondo, la saca nomás, la busca a San Martín le pica mal, mire usted, corre Dolio, pero va a llegar primero Pablo Larmino, no, llega primero Dolio, oh, cierre justo de Pablo Larmino, piden falta, la verdad que no me pareció. Allí viene Peña Ahí va Peña va a venir el envío al área, viene el centro abierto, tamareo, cabezazo, quedó ahí nomás, la busca Tobaleares, eh, piden falta por darle nada, nada. Quedó sentido Dolio en ese choque con Belarmino, para mí no hubo falta, eh, lo que no quita que Dolio haya quedado sentido porque fue una lucha cuerpo a cuerpo por ahí. Arranca pose, pelota dominada, se viene pose, toco para Perdomo, ay no llega Perdomo, y sale González, se viene Ricardo, está en offside 2, lo deja pasar, que viene solo Peñalosa, viene solo Peñalosa, pero para mí se equivoca acá, ¿eh? o sea, la línea se apuró en la pero el juez también tenía que haber interpretado para mí la jugada y haber dejado que viera que Peñalosa le a la pelota, no sé, Martín. Había bajado de la velocidad y Peñalosa llegaba por el costado para entrar en contacto con la jugada. Quizá tomándose algún segundo más se pudo haber determinado mejor esa jugada. Se si esperaba un poquito más, se podía haberle dado la ventaja. Va otro envío abierto, ahora cabezazo de Mauricio González. Muy bien Luis Rodríguez, es la primera chance si quiere clara el partido Martín. Coincido Marcos. Le va a pegar Perdomo, busca la apertura Juventud. Es un corner corto, viene el centro, segundo palo, va Núñez, Rodríguez, 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 Rodríguez. Rodríguez por encima del horizontal, la pelota se metía me parece. ¿eh? Córner corto, va Perdomo. Viene el centro, segundo palo. La busca Ríos, cabezazo y bien Rodríguez otra vez. Cuando era no, difícil el cabezazo porque le había picado antes el portero incluso. Un poco llovida, difícil para conectar un cabezazo con potencia. Buscó la dirección Ríos apuntando hacia abajo sobre el palo y fue nuevamente muy buena la reacción del arquero de Huincan para cerrarle los caminos al gol de la juventud. Allá va, buscando la pasta, se pasó, mire, usted se la llama a Mauricio, está la apertura. Sí, Mauricio, está, la apertura. Mauricio, está, 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 está. está, está. Rodrigo, Rodríguez, Rodríguez, Núñez, 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 Núñez. Gol, 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 gol. ¡Gol! De juventud Agustín Núñez que no perdona tras ser la tapada en primera estancia de Rodríguez. Le voy a decir una cosa, ¿no? Le pide off a Otset, la gente de Juinca. Y yo no sé si el niño estaba atento a de la jugada porque cuando partió toda la jugada el niño, el niño estaba hablando con Ibarra, ¿No? Pero es lo que reclama la gente de Huinka. Tampoco le puedo decir si hubo oposición fuera de juego. También me quedé con el magnetismo de la pelota. Terminaba Núñez luego de la buena intervención de Rodríguez para contener ese primer disparo de Mauricio González luego de un mal cálculo de pelota por parte de Luis Pastorín. Se fue mano a mano. Quedó por allí Mauricio González en ese mano a mano que en la primera reacción termina conteniendo pero luego en el rebote Núñez. Como buen goleador, termina por allí definiendo para la apertura del marcador. A los 28, entonces, ¿eh? Bien el envío. Segundo palo, va a Belarmino. También va a bajó el medio. Puesta el segundo, lo erran todos. ¡Ay, penal! Sí, sí, sí. Penalazo Peñalosa, le erró la pelota y se la dio en la cabeza allí. Al futbolista González en el hombro se la dio. Incluso Peñalosa creo que la aceptó enseguida, ¿no? Levantó la mano como diciendo, sí fue penal. Nada que protestar. Amarilla, más para Peñalosa. Penal para Junto. Va González con el remate. Enfrente a Rodríguez en una taja penales también, ¿no? De hecho, lo hemos visto tajar penales aquí en esta cancha. Pita el árbitro. Va Mauricio, va Mauricio, va González, 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 pegó gol. ¡Gol! De Juventud Unida. Aparece Mauricio González en el minuto 33. Haciendo la venia el comandante, chocando hombro con hombro con Sebastián San Martín. Festeja el número 13 de Juventud, eh, con ese número que siempre lo ha acompañado para. Cambiar penal por gol, rastrera, para entonces ampliar la ventaja y poner a, a 2 a 0 en juego. González, que controla? Traba con Perdomo. Le va quedando a Peñalosa. Traban con todo. ¿Qué pasó? Todo pelota. ¿Qué ha sentido Peñalosa? Para el juego ahora, para que atiendan a Peñalosa Beltrán. Para mí fue un choque entre compañeros, le voy a decir sincero. ¿eh? Se va recuperando de a poco Peñalosa entonces. Saca Luisito, le queda nuevamente a Perdomo. Otro envío de perdón, viene el centro. Valermiro bueno, está, cabezazo cruzado y Dolia, que por las dudas la mandó afuera. Otro tiro esquina para Juventud. Tuvo el tercero, bueno, final de la primera parte se va con victoria de Juventud, 2 a 0 ante Juincan. Creo que nada para discutir, Martín. Juincan además se sintió un poco impactado. No le voy a decir que bajó los brazos, pero estos minutos finales fueron con un equipo muy apagado dentro del campo de juego, ¿no? Eh, y eso es una, una normativa FIFA, que no se puede usar el gorro, por eso preguntaba si aquí se podía. Al balón que va allí para Rodríguez, Perdomo y el pase para Núñez, buen pase, Núñez al medio para... Este es Núñez, perdón, está el trasero, Núñez para arriba. Rebotó Luis Rodríguez, era González el que le tocaba al medio. Aquí lo mejor de la jugada para mí fue el pase filtrado de Perdomo. Eh. Dando esa progresión de juventud a ras del piso, buscando el espacio, buscando jugadores libres. Controla el Núñez, se le va a se la lleva a Núñez. Vale, diagonal el Núñez, solo González. Tocan al medio para Pose, puede estar trasero. Pose para Perdomo, cortó la defensa. Insiste Perdomo, la tiene el Seba. Atrás Pose, giró bien Perdomo. Va a buscar la raya final, toca el medio. Rodríguez, Rodríguez, el balón que se va el tiro de esquina. Queda guerra, guerra y el centro, mano. Era mano de Pastorín que perfectamente pudo haber cobrado Beltrán. ¿eh? Debió haber cobrado porque nadie no prestó mucho en la gente de juventud. A lo largo para Rodríguez, gana Rodríguez, se va con puntero de derecho, va Rodríguez con el envío por bajo, ahora viene de frente Tovalere, puede estar descuento de Tovalere, pegó, alto afuera, ahora sigue, esta fue sin lugar a dudas la chance más clara para Juincan. Sencillo, una pelota sobre la derecha encontrando a Rodríguez que la envía al medio con un juventud que se encontraba retrocediendo con espacios, apareció Tovalere viniendo desde atrás y cerca, muy cerca por allí de esa situación. Avisó por allí, después de largo tiempo, Juinca. Acá se ve Tejera, busca Juinca en el descuento. Va Tejera, le pegó. Facal, 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 Facal. El balón que se fue, se fue estilo esquina para Juinca. Buena prueba allí de Tejera. No tenía otra que hacer Tejera. Eh. Que buscar el remate bien por Facal. Va el envío. La busca, sacó. Eh, Facal, perdón. Cuando la buscaba por allí, que ha sentido. Se va el partido. Eh. Se va el partido. Pitazo final. Entonces, de Beltrán. Con aquellos goles en la primera parte de Agustín Núñez y de Mauricio González de penal, se termina quedando con tres puntos más que importantes, Juventud, que le permiten mantener la punta. ¿eh? Juega, tendrá que analizar los resultados que se dieron y ver lo que falta de aquí en estas últimas tres fechas para el equipo bueno, y el partido pendiente con Oriental en esa lucha que tiene por meterse entre los cuatro primeros el equipo de la Colonia Mansa Montaña.